aquí tenemos un paquetito. Buenas tardes. Un paquetito que hemos recibido de Viña Sur. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rey Sub. Vamos a abrirlo. Con cuidado. Ven. De no partir nada. Vamos a cortar por aquí. Esto me lo ha mandado mi amigo Pablo Mayó. De Viña Sur. Vamos a abrir este y si nos da tiempo y el vídeo no es largo, que quiero hacerlo rapidito, abriré otro que me han mandado de Scuba Store. Bueno, dentro de la caja, voy a poner de este lado un poquito para que se vea bien, pues vemos aquí que tenemos un traje, ¿vale? Un traje. Y un llavero que me ha regalado. Vamos a quitar la caja y ponemos aquí lo que nos interesa. Un llavero de mares, muy guay, muy bonito. ¿Ves? Gracias, Pablo. Ponemos el llavero por aquí y vamos al asunto. Un traje que se compone de dos piezas, traje forrado, ¿ves? De la marca Ypsilon. Talla 3, que es mi talla. 5 milímetros en camu rojo y anaranjado, ¿eh? Bordes estancos, como se puede ver, muy buenos acabados, súper elástico. La prueba del inflar es lo que nos falla. Aquí también manguitos estancos, como acabado en la manga. Como podéis observar, súper elástico, podríamos haber seguido llenándolo. Vamos a la parte de atrás de la chaqueta, la parte de atrás de la chaqueta, pues el logo de Ypsilon. Es la antigua JB Clapes, ahora se llama Ypsilon. Refuerzo de carga en el pecho de nylon. Los cierres típicos de la chaqueta, como se ve, aquí uno. Y aquí otro, su trocito de neopreno para protegerlo, para que no se marquen los cierres. Neopreno, Yamamotos, el nuevo Yamamoto que está causando mucho furor, de aquí de Ypsilon XX, que es un Yamamoto, si no me equivoco, es un 039, Yamamoto 039, Yam 039. Costura interna invertida, como se ve aquí, costura interna invertida, con lo cual no nos va a molestar y eso se ve claramente. Que la costura queda muy bien por dentro, prácticamente la costura es ausente, os fijáis, una tomita así un poquito más cerca para que veáis las costuras internas. No hay costuras internas, vale, no hay costuras internas, están por fuera, por lo tanto esto no se nos cava en codos, axila, en la zona así un poquito más irascible, vale. Muy buenos acabados las chaquetas, tanto por dentro como por fuera. Un neopreno que huele bastante, se nota que es Yamamoto. Como veis, no hay costuras por ningún lado, todas las costuras están cubiertas, ¿vale? Refuerzo en los enganches de la cola de castor, refuerzo para que no se nos rompa por la zona. Aquí igualmente está reforzado, ¿vale? Tiene su refuerzo. Y bueno, esta sería la chaqueta con su capucha, ¿vale? De Ypsilon, preciosa la chaqueta y el camu, a mí me han gustado bastante. El siguiente, el pantalón, que se me va a caer al suelo, lo tenemos aquí. Vamos a abrir el pantalón, esto para proteger lo que lo teníamos ahí. El plástico lo vamos a quitar y aquí tenemos el pantalón. El pantalón, como veis, pesa muy poco. El logo de la marca de Ypsilon, ¿vale? Igualmente tiene aquí un detalle bastante bueno, que es esto, es para colgarlo por aquí, por estos dos sitios, y que no sufra el neopreno. Las costuras internas, una vez más, y aquí creo que se va a ver mejor, aquí se va a ver muy bien, muy claramente. Si os fijáis, parece un chicle por dentro, ¿vale? No hay costuras internas por ningún lado, ¿veis? No hay costuras internas aquí, como se debe tratar al traje, ¿vale? No hay costuras internas por ningún lado. Muy liviano, la verdad es que el pantalón es muy suelto, muy suave. Refuerzo desde la rodilla hacia abajo en
supratex, esto se llama supratex, ¿vale? Esta parte de aquí. Postura anatómica de la corva, la parte de atrás de la rodilla, ¿de acuerdo? Muy importante eso para la hora en la que vamos a doblar. Si os fijáis, viene la forma hecha, preformada. Y por supuesto debajo su manguito estanco, ¿vale? Esto es un traje de 5 milímetros, súper, súper, súper elástico, como he dicho. Fijaos si esto es elástico y con unos acabados excelentes, ¿no? El neopreno Yamamoto ya sabemos que es muy bueno. Si os fijáis, todas las costuras están muy bien rematadas externamente, ¿eh? Muy bien rematadas. Este traje viene muy bien rematado por todos lados, pero por dentro lo que os enseño. Veis aquí la costura y aquí no hay costura, ¿vale? Esto me lo ha mandado mi amigo Pablo Mayor de Viñasú, al que se lo agradezco muchísimo. Y aquí tenéis la etiqueta. La marca es Ypsilon, os lo recomiendo porque es un pedazo de traje. Se llama el Red Fusion, el traje Ypsilon Red Fusion. También lo hay en verde, que sería el Green Fusion, ¿vale? Y esto es en talla 3. También tenemos aquí, que lo vamos a sacar ya, ¿eh? Esto que nos ha llegado, solamente abierto el plástico, pero no abierto la caja, de Scuba Store. Lo tenemos aquí, vamos a abrirlo para ver qué es lo que es. Aprovechamos y hacemos los dos vídeos seguidos en uno. Pues nos han mandado unas gafas de la firma Salvimar, ¿eh? Salvimar, que serían las más Emptiness Black, ¿eh? Infinito Black. Vamos a ver cómo son, con su papel de garantía Salvimar. Es una máscara pequeña, ¿vale? Pequeñísima, con monocristal, silicona hipoalergénica súper, súper blanda, con la goma de sujeción montada en frontal, en el lateral, en la misma goma de la máscara, ¿vale? Con cierre micromético, como veis, y aquí, ¡plac!, se cierra, ¿ves? Ajuste micromético, se le da aquí, se cierra, y aquí. Para la parte de atrás de la careta, para la zona de occipital, nuca occipital, ¿eh? Antidolor, para que no se te marque después de mucho tiempo y no te duela tanto la parte trasera, súper blanda. Unas gafas que yo veo que son muy, muy, muy dúctiles, muy blanditas. Y que, bueno, me quito las mías. Vamos a ver cómo queda mi facial. Queda bastante bien, como veis. Y, bueno, pues habrá que probarlas en el agua. Habrá que quitarle la capa de silicona, de grasa de silicona que lleva por dentro. Se ve claramente que lleva aquí una capa. Y estas son las gafas Salvimar, ¿eh? Con su cierre micromético. Y bueno, tiene un volumen muy reducido, si os fijáis. Es una mano mía. Una mano, ¿vale? Es un volumen bastante cerradito. Pues nada, con estas gafas de Salvimar, las pongo aquí. Os pongo el traje también para que lo veáis, ¿vale? De Ypsilon. Aquí está el traje y la chaqueta, el pantalón y la chaqueta de Ypsilon. Pues me despido. Scuba Store me ha mandado las gafitas y bueno, Pablo Mayón de Viñasú me ha mandado este traje. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo, que seguiré mostrando material como os gusta. Venga, un saludo a todos y muchas gracias por seguirme.